Hola, saludos desde su grupo Orquídea Historias de Fregadero, desde San Juan de Puerto Rico. Quiero mostrarles lo que me ha ocupado el día de hoy. No son orquídeas ni son miosotis. Son un grupo de otras plantas que también cultivo o trato de cultivar. Y estoy hablando de mis cactuses. Tengo una pequeña variedad de cactuses grandes. Muchos han sido regalos, otros han sido intercambios. Y hoy por fin los saqué de donde los tenía, en la parte de atrás de la casa, porque aunque aquí ahora ustedes están viendo esto en sombra, después de las 11 de la mañana el sol ilumina todo esto. Ya son las 5 de la tarde, por eso no se nota bien. Pero hoy eso fue lo que hice. Saqué esta palmita que no estaba nada bien donde estaba. Lo ubiqué aquí porque aquí va a recibir sombra de este arbusto y de esa palma de mi vecino y no va a estar al sol todo el tiempo. Aquí esta es una planta de orégano que puse ahí en lo que veo donde lo ubico. Este cactus, cuyo nombre no me recuerdo, no les voy a mentir, crece altísimo y florece. Es una flor grande, inmensa, del tamaño de un plato de comer. Tiene un aroma delicioso. Este es el aloe, que muchos conocerán. Este es un candelabro fantasma. Ahí está mi cactus torcido. Déjame echarme para atrás. Este que está aquí, que son dos plantas. Este es un nopal que me regaló mi hija Cristina. Esto que está aquí es lo que llaman un cactus San Pedro, un cereus que da floraciones nocturnas. Este trozo grande que está aquí, estaba aquí, se partió porque ustedes no quieran saber todo el lío que yo me hice para poder sacar esa planta de donde estaba. Y este palo que le he puesto aquí es solamente para que le dé un poquito de apoyo en lo que enraiza, porque ya él había enraizado en tierra. No mucho, gracias a Dios. Estas plantas que están aquí, que ahora las están viendo, que son perezquías, son, es un cactus, aunque tiene esta hoja así como de mucho follaje, es un cactus. Tiene unas espinas asesinas, si eso se te mete, no quieras tú saber. Pero dan unas flores muy bonitas. Aquí sembré unos esquejes de perezquía anaranjada y rosada. Aquí tengo otro cereus. Este está bien dañadito, inclusive está enfermo. Ahora que termine este video lo voy a tratar. No quisiera botarlo, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Déjame chequear una cosa aquí. Tal y como pensé, son insectos muertos, pero no importa, los voy a tratar de nuevo. No lo quiero botar porque este lo saqué de la finca de una amiga ya fallecida y pues me da gusto tenerlo, pero ha sufrido muchísimo. El cambio no le vino nada, nada bien. Déjame echarme un poquito para atrás para poderles dar una vista completa. Este es el lado lateral de mi casa. Ahí está el portón que mi esposo ha estado raspando para pintar y hacia allá sigue la casa. Y quiero en este pedacito sacar todos los cactus grandes, porque inclusive ese que está ahí, ese crece bastante grande. Pero yo lo tenía contenido en una maceta más pequeña, lo acabo de cambiar a esta maceta, al igual que este, que estaba en una maceta más pequeña, y lo acabo de cambiar. Yo creo que aquí con el sol que les va a dar por la mañana, van a estar muy felices. Me falta tratar de sacar otro cactus más
que quiero poner en este espacio, pero hasta que no acabemos de pintar ese portón, pues no lo voy a hacer, porque es trabajar en vano, porque estar moviendo esas plantas tan grandes cuesta bastante trabajo. Así que nada más por hoy. Quería nada más que mostrarle otras cositas que uno tiene y con las que uno trabaja, porque no todos son miosotis, no todos son orquídeas. Y en realidad todas las plantas dan mucho goce. Estoy fascinada con haber sacado estos para acá, porque donde estaban el sol les daba por atrás de la planta. Así que todas las floraciones maravillosas se las gozaba mi vecino. Pues qué bueno por él, pero yo las quería para mí. Ahora, como el sol va a venir de acá, del frente, pues yo me voy a poder gozar esas floraciones. Bueno, nada, cariños, cuídense mucho. Si les gustó este videito, denme un like, por favor. Suscríbanse si tienen la bondad. Y disfruten de todas sus plantas. Bye, bye.